simplifican la comunicación y acercan a las personas. Sin embargo, Facebook y Twitter, por mencionar las más populares, son utilizadas también por delincuentes de todo tipo para captar, sobre todo, a los más jóvenes. En el siguiente reportaje conoceremos las historias de dos adolescentes que quedaron atrapados en las redes. ¿Envió fotos de él, este tipo? Sí, fotos de él desnudo. Me preguntó una persona que me iba a ofrecer una cierta cantidad de dinero para poder tener relaciones. ¿Te dio miedo? Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? Que me iba a buscar y me iba a violar o algo peor. Lo que usted acaba de escuchar no es parte de un guión, una recreación, ni mucho menos un juego. Estos son testimonios reales de adolescentes que han tenido que crear sus propios medios de protección ante el incesante acoso de adultos a través de la red. Una situación que en este momento se podría estar dando también en su casa, en esa acelerada vida cibernética de la que su hijo o hija forma parte. Todos nosotros tenemos un margen de vida privada donde solamente nosotros o algunas personas muy cercanas pueden conocerlo. Pero el adolescente no está pensando en eso. Más bien al exponer, lo que hace es que personas, terceras personas, conozcan más de ellas y finalmente utilicen esa información para terminar captando a los adolescentes o utilizar también esa información para comenzar a sexualizarlo. Entonces hay cientos de cuentas, cientos de miles de cuentas que están en la internet con imágenes pornográficas de abuso sexual a menores de edad. Me mandaba fotos o me preguntaba, ¿no?, si veía yo ciertas páginas también. ¿Qué páginas te...? Páginas para adultos. Esta menor que venció el temor para contarnos lo que le ocurre por miedo a que le hagan daño y que muestra nerviosismo, es una de las tantas adolescentes que son captadas a diario en las redes sociales. A ella, un sujeto que decía tener 22 años le agregó a su cuenta de Facebook y comenzó a enamorarla pacientemente con el único propósito de aprovecharse de ella. Me preguntaban por dónde vivía, por dónde estudio, ¿no? ¿Y tú respondías esas preguntas? Sí. ¿Trataba de enamorarte? Claro. ¿Qué te decía? O sea, me decía que salían lindas mis fotos, ¿no? Les ponía like, me comentaba. O sea, me decía para verme, para ir a ciertos lugares que yo tampoco conocía, ¿no? Que eran lejos de tu casa. Uh-huh. Te preguntó si eras virgen. Uh-huh. ¿Y tú qué le respondiste? Que sí. Que eso era algo normal y que también podía ver, ¿no?, estas páginas. O sea, páginas de porno, ¿no? ¿Envió fotos de él, este tipo? Sí, fotos de él desnudo. ¿Tú qué hiciste cuando viste esas fotos? O sea, me asusté, ¿no? Ese susto hizo que ella cortara toda comunicación con el sujeto, pero ya había proporcionado demasiada información sobre su vida. Es más, él había visto su perfil de Facebook y sabía exactamente cómo era y dónde encontrarla. Él te preguntó por tu familia también. Sí, o sea, por mi casa, ¿no? Por dónde vivía, con quién vivía. Si mi casa se queda sola. Tú le respondías con la verdad. Claro. ¿Y él qué te decía? Que si podía ir un día. Y digamos que él sabía cómo eras. Uh-huh, claro. Y era fácil ubicarte. Sí. Me podías fácil secuestrar o hacer una cosa mala. ¿Sentiste que te faltaban el respeto? Sí. ¿Sentiste miedo? También, sí. Este otro jovencito tiene apenas 15 años y ha tenido que enfrentarse a acosadores cibernéticos en más de una oportunidad. Se decidió compartir su experiencia con el firme propósito de acabar con el acoso sexual por redes sociales y que adolescentes como él tomen conciencia sobre el peligro que enfrentan a diario. ¿Te preguntaron también en qué colegio estabas? Ajá. ¿También contestaste? Sí. ¿Te preguntaron cuántos años tenías? También. ¿Contestaste eso? Sí. ¿Qué otras cosas te han preguntado en esa página? ¿En qué grado estaba o si en mi casa paraba solo o con mis padres? ¿Contestaste eso? Sí. Me iba a dar $300 por tener relaciones. Lo que el agresor sexual busca es que el menor de edad se sexualice rápidamente. ¿Para qué? Para, una vez logrado esa sexualización del menor de edad, el abuso sexual que él pueda realizar no se ha visto como tal. ¿Qué pensaste en ese momento? Que me iba a buscar y me iba a violar o algo peor.
A este menor le sugirieron cosas peores, preguntas irreproducibles que solo generan asco, pero que le han servido para comprender que no se trata de un juego y mucho menos de algo normal. Eliminé la pregunta y había desactivado mi cuenta de Aspa, que ya no me siguen preguntando esas cosas. Según estudios de la revista americana Consumer Reports, solo en Facebook existen casi 8 millones de niños menores de 8 años que utilizan esta red social y más de 5 millones con 10 años, pese a que la edad mínima que exige la página es de 13. Esta situación, sumada al gran porcentaje de adolescentes que tiene un celular con internet, no solo acrecienta la probabilidad de captación a través del ciberespacio, sino que permite el desarrollo diario de grooming. Cuando hablamos de grooming, hablamos de un proceso en el cual la persona, el agresor sexual, se pone en contacto con diversas menores de edad. El gran problema es que los adolescentes no están pensando en su seguridad, no están pensando en su privacidad, más bien creen que exponer con quiénes van, con quiénes viven, dónde estudian, es positivo para ellos porque de esa manera consiguen un mayor número de contactos y un mayor número de likes. Una vez que han logrado ganarse la confianza del menor, utilizan esa confianza como para comenzar a introducir diálogos de sexo. Finalmente terminan diciendo, oye, pero tú no podrías hacer eso, ¿por qué no? Si hay otros menores que lo han hecho, y le envían material pornográfico infantil. Hoy en internet, entre los pedófilos y a través de los foros de pornografía infantil, se utiliza la palabra magia. Esa palabra magia está relacionada a una imagen de abuso sexual a un menor de edad. ¿Qué has aprendido después de esa experiencia? No mantener una relación así con alguien que de la nada, ¿no?, se encuentra interesado en ti. Puedo conocer gente nueva, pero sabiendo también quién es, ¿no? O sea, puede que no lo conozca, pero es amigo de tal amigo, entonces sé quién es. En Facebook, si te agregan personas que no conoces, tienes que preguntar a tus amigas si las conocen de verdad en persona o no, para así no ser, ser víctima de uno de los pedófilos. No se trata de montar un sistema de vigilancia que atente contra la privacidad de los hijos, ni entrometerse en sus conversaciones a través de las redes sociales. Lo esencial, afirman los especialistas, es ganarse la confianza de los hijos y reforzar la relación basándose en la comunicación y respeto mutuo. Para muchos, la adolescencia es una etapa complicada y lo mejor es que el menor sepa que puede contar con sus padres. Un lazo tan estrecho que ningún desconocido pueda destruir con el único afán de aprovecharse de su inocencia. ¿Ese cuerpo a quién le pertenece? A mí. ¿Y quién es la única persona autorizada para hablarte de ti? Yo. La prevención es la mejor herramienta en la lucha contra la inseguridad. Como padres, debemos estar atentos al tipo de información que reciben nuestros hijos y mantener con ellos una comunicación basada en el amor, la confianza y el respeto. Recuerden que ustedes también son nuestros principales socios estratégicos en la lucha contra la inseguridad. Llamen al asterisco 2580 desde su teléfono Claro y hagan su denuncia de manera anónima. Si su denuncia conduce a identificar o capturar a un delincuente, usted recibirá una recompensa. Esta será entregada con total confidencialidad en el Banco Ripley. Para más información, entra a nuestra página web www.altoalcrimenperú.com. Una nueva pausa y al volver. Todo lo que ocurre en las calles de Lima y el interior del país, captado por nuestra secuencia En la Mira. Ya regresamos.